En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. A veces pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando escuchamos estos textos, debemos de poner en duda si eso es así. Dice el Señor que esa generación, aquella a la que él pertenecía, era una generación perversa. El Señor siempre tiene razón, y además el tiempo se la dio, le mataron, le crucificaron. Y cuando llegó la hora, todos los que se habían beneficiado de sus milagros, todos los que le habían aplaudido, le dieron la espalda, le dejaron solo. El Señor nos está diciendo, les está diciendo a ellos, ¿no?, que estamos pidiendo continuamente signos. En este momento dice el Evangelio que la gente se apiñaba alrededor de Jesús y que le pedía otro milagro, otro más, para luego pedirle otro más y otro más. Le estamos pidiendo continuamente signos, milagros, favores, ayudas. Y las olvidamos. Te han podido dar hace 5 minutos, inmediatamente, como un niño caprichoso, malcriado, pides otra cosa. Y si no te la dan, si no te dan lo nuevo que has pedido, ya no sirve todo lo que te han dado antes. Te lloras, te enfadas, dices que no te quieren. El niño seguramente no llega a más. Bueno, quizá a veces con sus puñitos apretados golpea a la mamá, a la abuelita. Yo, por desgracia, eso lo he tenido que ver, las reacciones de violencia en niños contra sus padres, sin hacer daño porque no tiene la capacidad. Pero nosotros actuamos de otra manera, como niños malcriados. Ofendemos a Dios diciéndole que nos alejamos de Él, que entramos en crisis de fe, que bueno. Y por el contrario, si nos han dado lo que hemos pedido, no agradecemos. Si no nos lo dan, nos enfadamos, y si nos lo dan, no lo agradecemos. Por eso el Señor dice que era, y también puede decirlo del presente, que es una generación perversa. ¿Qué has hecho con los dones recibidos? Con las cosas buenas que has tenido en la vida. Tantas. Tantas. ¿Y por qué consideras que todas esas cosas buenas te las merecías, en lugar de experimentarlas como un don, como un gran regalo, y agradecer por ellas? Creo que nos faltan esencialmente dos cosas: espiritualidad y formación. No hablo de los que están lejos de la Iglesia, bautizados, como decía el Papa Benedicto, los paganos bautizados. Bueno, hablo de los católicos y de los católicos practicantes. Falta espiritualidad y falta formación. Una espiritualidad que nos ayude a conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cómo tiene que ser nuestra relación con el Señor. ¿Qué puesto tiene que ocupar Dios en nuestra vida? Y formación, formación que completa y que alimenta esa espiritualidad. Una formación que nos ayude también a transmitir la fe a la siguiente generación y a defender nuestra fe sin agresividad ninguna, pero a defender nuestra fe en un contexto secularizado y que sí que es agresivo contra nosotros. Falta espiritualidad y falta formación. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Prácticamente nadie. Queremos milagros. Y nos quejamos cuando no
hay esos milagros. Nos quejamos si los hijos ya no van a misa, si los nietos ya a veces no están ni bautizados. Nos quejamos de que los gobiernos aprueben determinadas leyes inicuas. Sí, nos quejamos y quizá haya motivo para lamentar, pero no nos preguntamos qué parte de responsabilidad hemos tenido. Quizá no nos dieron a nosotros mismos la formación, es posible, pero te has hecho adulto. ¿No has podido buscarla? ¿La has buscado en otras cosas? Quizá seas un buen profesional o una excelente ama de casa. ¿Y por qué, en cambio, en las cuestiones de fe, no has buscado esa espiritualidad y esa formación? ¿Cuántas veces he ofrecido, vuelvo a hacerlo, la posibilidad de que el que quiera pueda recibir en su casa la espiritualidad del agradecimiento y la formación de los franciscanos de María, que incluyen varios cursos de Biblia, por ejemplo? Y efectivamente, gracias a Dios, responden algunas personas, pero la mayoría no. Solo es quejarse, qué mal va todo, qué penita me doy a mí mismo. Fíjate en mi familia, la crisis que hay. Le pido a Dios y no me da el milagro de que me toque la lotería, o no me da el milagro de que me cure del cáncer, o no me da... Eso es todo, eso es todo. ¿Cómo vamos a contagiar la fe si nuestra fe es una fe tan pobre, tan mínima? Una fe que ni siquiera busca alimentarse para amar más a Dios y para defender con una buena formación mejor a Dios. Una vez más vuelvo a repetir, las personas que tengan interés en recibir espiritualidad, en recibir formación, que me escriban, que se pongan en contacto con nosotros. Las escuelas de agradecimiento están en 47 países, pero todavía faltan tantos a los que llegar. En tu casa puedes hacer una escuela de agradecimiento con tu esposa, con tu marido, con tus padres, con tus hijos, en tu trabajo, en tu parroquia incluso. Puedes alimentarte para tener una espiritualidad más viva, más auténtica, de agradecimiento, para que no te hundas cuando vienen los problemas. Y puedes mejorar tu formación católica gratis para poder transmitir la fe a los tuyos. Y si no lo haces por pura pereza, no te quejes, porque lo que te pase te lo has ganado a pulso. Y lo que te pase, no me refiero solo a tu vida aquí en la tierra, sino también a lo que pase a la hora de tu muerte. El Señor nos ofrece la posibilidad de salvarnos, y lo único que pedimos del Señor es milagros para resolver los problemas del presente. Si nos lo da, no lo agradecemos. Y si no nos lo da, nos enfadamos. Cuánto nos ama el Señor, que tiene paciencia con nosotros. Pero al menos deberíamos responder diciéndole: quiero amarte más, Señor, y quiero que me enseñen a amarte más. Quiero conocerte más para amarte más. Está accesible a todos. Basta con que escriban. Que así sea.